Bueno, para que tengamos una mejor perspectiva, este es el Monte de los Olivos, Getsemaní. Si ustedes pueden ver, aquí están los olivos o los árboles que sí, a nivel de estudio botánico, por medio de las raíces, han estado regenerándose. Y sí hay muchos árboles de aquí, del Monte de los Olivos, en el cual sí se dice que tiene más de 2000 años, o casualmente que son del tiempo de Cristo. Que no todos, pero sí por lo menos la mayor parte de las raíces de estos árboles se dice que, bueno, son del tiempo de cuando estuvo Jesús aquí orando en el Monte de los Olivos. Repito nada más, aquí ya pues aquí estamos entrando poco a poco a la iglesia donde se encuentra la piedra donde Jesús oró antes de ser apresado. Es impresionante, repito, la vibra que se siente. Muy impresionante. Bueno, nos encontramos aquí dentro de la capilla, en el cual pues está la piedra donde Jesús oró. Bueno, aquí estamos en la piedra exacta donde nuestro Señor Jesucristo oró antes de ser apresado. Está la piedra sagrada del huerto de Getsemaní. Que Dios bendiga a mi familia, que me bendiga y a todos los que están viendo este video. Aquí mi Jesús oró antes de ser apresado, el Jueves Santo. Bendito sea mi Señor. Esta es la piedra de Getsemaní.